Hola amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy muy bien. Por acá José Camacho de Tecno José. El día de hoy con una nueva ROM que hace aproximadamente 2-3 días el developer la liberó. Y pues desde que la tengo he estado como cacharreándole, he estado por acá mirándole a ver cómo le configuro para que quede un poquito estable. Pero pues ya les contaré mi experiencia después de la intro. Si eres de las personas que ya está suscrita al canal, mil mil gracias. Activa la campanita, dale like. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete, por favor activa la campanita, dale like. No olvides que para lo que sería el Redmi Note 8 tenemos un grupo de Telegram donde pues hablamos mucho mucho sobre este dispositivo. Tendremos las ROMs, los kernels de primera mano, algunos archivos, algunas opiniones personales sobre las ROMs de cada integrante del grupo. Entonces en la descripción del canal vas a encontrar los enlaces de esta ROM, pero también vas a encontrar los enlaces a mis redes sociales y también el enlace a Telegram. Así que ve a la descripción. Bueno, no siendo más, vamos a la intro y comenzamos con lo que sería mi humilde opinión de esta ROM para este dispositivo. Entrando en materia, entonces les presento acá a lo que sería un port de Android 11 para pues este dispositivo Redmi Note 8. Perfecto, muchachos. Entonces, obviamente pues ya las personas que pues estamos un poquito más informadas sobre el tema de lo que sería Android 11, pues obviamente sabemos que muy pocos son los teléfonos que la tienen, muy pocos son los teléfonos de marcas muy precisas que tienen las betas para poder probarlas. En este caso, pues Xiaomi, si no estoy mal, es el Mi 9, no estoy tan seguro, y el Mi 10 que tienen la opción de probar lo que sería Android. Pues bien, obviamente, como bien sabemos, pues los primeros en recibir la dosis de Android 11, pues fueron los Google Pixel, y pues obviamente este port está basado en lo que sería la ROM o el sistema operativo firmware de Android 11, pues portado para este Redmi Note 8. Ya sabemos que las implementaciones que se le hicieron a Android 11 pues prácticamente no son muchas, son realmente muy pocas, apenas notables con respecto a Android 10, pero pues que realmente pues digamos que fue como una pequeña actualización que pues no llama así como muchísimo muchísimo la atención. Pero pues bueno, acá tenemos el primer port para este dispositivo. Decirles también que no es el primer port, lo dije anteriormente que era el primer port, pero me refiero a la primera ROM. Pero pues esta es la tercera beta de esta ROM y portado de Google Pixel XL2. Pues obviamente, como lo podemos ver ahí, pues estamos viendo todo lo que sería, pues obviamente la interfaz de Android 10, digámoslo así, porque es que prácticamente es la interfaz de Android 10, ni siquiera podemos definir de así de primera vista si sería Android 10, Android 11, porque como les digo, prácticamente son notables los cambios que se le hicieron entre versiones, ¿no? Entonces vamos a arrastrar por acá y pues obviamente que ya vieron ustedes que está fluida, digamos que por ratos anda fluida, pero pues de vez en cuando sí se le nota como cierto retraso a la ROM y es que no está totalmente terminada. No está totalmente usable, digámoslo así. Al menos es mi opinión, al menos para mí, yo la noto así. Y pues chicos, ¿qué podemos esperar de esta ROM si es que apenas están saliendo las betas para los Pixel y este es un port de una beta? Entonces, pues saquen ustedes las conclusiones. Bueno, muchachos, entonces nos vamos por acá y vamos a ver qué nos traería pues las aplicaciones, obviamente las de stock, Android stock, en este caso Android 11, y vamos a revisar por acá lo que sería configuración, así como lo hacemos siempre en todas las ROMs, y podemos ver que tendríamos absolutamente todos los ítems, la parte de la configuración que ya nos ofrecía Android 10 y pues como les dije, los cambios son calcados apenas, pero pues si ustedes entran a esta parte, pues obviamente van a notar que sería prácticamente un Android 10, si es que ya no entran directamente a lo que sería por acá las configuraciones del teléfono. Vámonos a ir por acá cerca del teléfono, vamos por acá en la parte de arriba, que nos diría que nombre es dispositivo Pixel 2 XL. Vamos bajando y encontraríamos nuevamente por acá abajo el modelo y el hardware. Vamos a entrar por ahí y vamos por acá a ver. Voy a acercar un poquitico por acá y pues estaríamos viendo que sería nuevamente el dispositivo, el número de serie, y vamos a ver la versión de hardware. Vamos a volvernos por acá. Vamos a lo que sería, discúlpenme, Android
11 y nuevamente tendríamos por acá en la parte de arriba lo que sería entonces la versión de Android 11. Tendríamos pues obviamente la actualización de seguridad que la tendríamos del 5 de agosto, o sea que es súper súper reciente, la versión de banda base, la versión de kernel y número de compilación. Vamos a entrar, chicos, por acá lo que sería la versión de Android. Vamos a imprimir varias veces y pues ustedes ya están viendo que tendríamos entonces lo que sería Android 11 directamente. Ya sabemos que Android 10 nos trae Android 10, 10 y podemos mover los números. En este caso pues nos traería este, no sé, como un toggle de volumen o algo así. No sé realmente qué signifique, no me he puesto a averiguar. Si alguien lo sabe, déjenlo en la cajita de comentarios. Pero realmente ni siquiera creo sé cómo se llama el nombre de esta versión de Android. Ups. En mal punto estoy sentado, pero pues realmente no la tengo, no la sé. ¿Para qué les voy a decir mentiras si no sé la versión de Android? Ok, chicos, entonces nos vamos a volver por acá. Ya vieron ustedes por acá que nos diría que es un Android 11. Vamos a seguir devolviéndonos. Y pues bien, muchachos, vamos a lo que serían los fondos de pantalla que pues tenemos que tener oprimidos acá. Vamos por acá entonces a los fondos. Y pues ustedes vieron que pues está demorando muchísimo. A veces hay algunas aplicaciones que se crashean. A veces hay algunas aplicaciones que se demoran muchísimo, muchísimo en abrir. Y es por eso que pues esta ROM no, yo no la recomendaría para un uso diario, como les dije al inicio. No la recomiendo. De hecho, pues ustedes saben que mi trabajo acá es subirles las ROMs. Pero pues, bueno, ahí se los dejo para que ustedes le echen una miradita. Pues ustedes ya vieron que por acá tendríamos fondos de lo que sería, si no estoy mal, este es un fondo de pantalla de los Google. Vámonos por acá, encontraríamos muchos fondos de pantalla, pues ya los que conocemos directamente de lo que vendría la aplicación de Google, o sea que pues no tendríamos así adicional. Esta parte de configuración de estilo, ya pues muchos las conocemos, podemos modificar la parte del Wi-Fi, de la batería, de las notificaciones, los iconos, volverlos redondos, volverlos un poco cuadrados e ir modificando esta parte pues como a nuestro antojo, muchachos, algo pues que ya lo tenemos desde Android 10. Y pues que un poquito de algo adicional que pues nos puede llevar de gran valor adelante en el uso de la ROM. Vamos a bajar por acá a lo que sería ver la configuración de acá, de la parte de arriba. Vamos viendo. Acá esta partecita del volumen pues me está funcionando muy bien. Del volumen, no, discúlpenme, de lo que sería la configuración del brillo me está funcionando bien. Pero si sí hay momentos en que no me funciona bien, yo le subo, le bajo o algo así y no me responde a la orden que yo quiero darle. Entonces, pues son como bugs que todavía trae la ROM y que realmente en un uso diario pues lo dudaría usarla, la verdad. Pero pues la verdad, muchachos, es que si quieres verla, si quieres probarla, si quieres instalarla, pues no olvides, la descripción está el enlace para que descarguen los archivos, los descompriman y pues la instalen. ¿Cómo la van a instalar, muchachos? Vamos a dar una pequeña opinión de lo que sería esta ROM, así como a grandes rasgos, y luego vamos con la instalación. Bien, chicos, pues la verdad es que con respecto a las ROMs anteriores de esta misma, la versión, lo que sería la beta 1, la beta 2, la verdad ha mejorado un poquito. Ha mejorado, va por buen camino, pero aún le falta muchísimo, muchachos. Es como un port de una beta de Pixel. Entonces realmente si los píxeles deben tener errores, pues acá los tendremos también muchísimos porque pues es un port. Pero pues de igual forma, muchísimas gracias a los developers que se esfuerzan siempre por traernos cosas nuevas acá. Y pues vuelvo y les digo muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos por su gran, gran esfuerzo. Bien, entonces muchachos, mi opinión personal es, si eres de las personas que te gusta probar ROMs, que te gusta experimentar, que te gusta ver los cambios que hay en esta versión de Android, que te gusta tener un píxel, algo más píxel en tu teléfono, que no te gusta el MIUI, que quieres ahondar en este mundo de ROMs y estar probando, estar mirando, desinstalando, flashando, pues hazlo, instálala, cuéntame cómo te va, déjame la opinión en los comentarios y entre todos vamos opinando para que pues otras personas que entren acá pues vayan viendo a ver qué tal se encuentra esta ROM. En mi punto personal, ya para ir a la instalación, la instalé, la probé, llevo más o menos 3 días,
pero realmente no la recomiendo para un uso diario porque pues está muy lenta. Hay veces que las aplicaciones se crachean mucho, hay veces que las aplicaciones se ponen muy lentas, así como vimos anteriormente, y de repente abren. Entonces realmente le falta un poquito de trabajo a esta ROM, pero pues va por buen camino. Entonces, chicos, está bien, está chévere para probar, pero no para un uso diario. Vuelvo y les digo, es mi opinión personal. Ustedes saquen la suya. Bueno, muchachos, entonces vamos con lo más importante. Vamos con la instalación. Vamos a apagar el dispositivo. Acá ya vieron que pues antes esta partecita de configuración y de apagar el dispositivo nos salía en este lado. Ahora nos sale en la parte de arriba. Vamos a apagarlo. Mientras esto pasa, voy diciéndoles que esta ROM no se instala como las ROMs anteriores, por eso precisamente voy a instalarla para que pues ustedes vean cómo se instala. Listo, chicos. Lo primero que tienen que hacer antes de estar acá. Entonces, muchachos, para entrar a lo que sería el modo recovery, ya saben, botón de encendido más volumen arriba hasta que nos vibre dos veces. Ok, chicos, ya estaríamos por acá en el recovery entonces. Vale, voy a parar un momentico acá para darles una información importante. Obviamente las personas que ya instalaron sus ROMs anteriores y pues son expertos en esto, pues saben cómo hacerlo, saben cómo instalarla. Pero para las que no, pues primero decirles que tienen que tener el bootloader desbloqueado, instalado el TWRP y luego ahí sí proceder a lo que sería la instalación de la ROM. De esta y de todas las anteriores y todas las que van a venir. ¿Listo? Entonces, muchachos, antes, como primer punto o segundo punto, lo que tenemos que hacer es pasar la ROM, ya sea antes de hacer este proceso, tenerla en la micro SD o en el almacenamiento interno y descomprimir el archivo. Este archivo les va a crear tres archivos adicionales o tres archivos, se va a extraer en tres partes que van a tener nombres diferentes y son los que vamos a flashear. Una ROM normal no se va a flashear de esta forma, sino que solo es un archivo, se flashea y ya. Esta pues es un poquito diferente y pues a mí tampoco es que me llame mucho la atención este tipo de ROMs o instalarlas de esta forma. Realmente siempre como que me dan cierto problema. Entonces, pues ahí les dejo la información. Ok, chicos, entonces para instalarla nos vamos a Wipe. Entonces vamos a bajarle un poquito el brillo para que pues ustedes alcancen a notar un poco. Vamos a irnos por acá. Ok, ya creo que se alcanza a notar. Listo, entonces nuevamente Wipe. Vamos a Advanced Wipe. Vamos a seleccionar las cinco primeras opciones. Y vamos a darle en Swipe. Perfecto, vamos a esperar a que nos instale. Vamos a ir inicio, vamos a darle en instalar, vamos a darle por acá y vamos al lugar donde descargamos la ROM. En este caso, pues yo tengo una carpeta dedicada para este dispositivo, Redmi Note 8. Y pues acá tendríamos los tres archivos que sería Android 11. ¿Listo? Acá, ok, entonces cuando entremos a Android 11 vamos a ver que la carpeta está totalmente vacía, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá abajo a la derecha, dice Install y Match. Entonces vamos a darle ahí y pues ya vieron que nos aparecieron los tres archivos de los cuales estamos hablando, ¿vale? Entonces, vamos a flashear estos tres archivos. Vamos a entrar a Boot, vamos nuevamente acá en la primera opción que sería Boot. Y vamos a flashear. Entonces, boot en boot. Vamos a darle swipe y vamos a esperar. Perfecto, flasheo completo. Vamos a volvernos por acá. Vamos a ir a la segunda opción que sería el System IMG. Seleccionamos. Y nuevamente vamos a buscar System Image. Vamos a seleccionar y vamos a flashear. Acá se va a demorar un poquito porque pues este sí es el sistema operativo como tal, la imagen de sistema, entonces es como el que se va a demorar más. Vamos a esperar a que termine. Ok, chicos, vieron, entonces ya se instaló lo que sería la imagen. Vamos nuevamente a repetir el proceso, instalar. Y vamos a seleccionar el vendor. Van a ver lo que va a pasar con este vendor que yo descargué en la primera ROM. Vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar vendor y más y vamos a darle acá. Ok, vieron que me sale un error, muchachos. Si a ustedes les sale este error, es problema de la descarga o de la descompresión
del archivo que descargaron. Listo, entonces, ¿qué tienen que volver a hacer? Volver a descomprimir el archivo y volver a intentarlo. Si no les da, vuelvan a descargar la ROM y vuelvan a repetir el proceso. En este caso, yo lo que hice fue devolver a descargar toda la ROM, volver a descomprimirla y volver a instalar. En este caso, yo ya tengo el archivo por acá. Vamos a volvernos un poquito. Lo tengo por acá en la micro SD. Solo ese archivo lo descomprimí, lo pasé y ya me funcionó perfectamente. Ok, ese lo tengo por acá. Listo, chicos, acá solo tengo ese archivo que fue el que lo descomprimí y lo pasé acá y ya me funcionó perfectamente. Vamos a seleccionarlo. Entonces, vendor, en vendor, flashamos y pues ustedes ya vieron que empezó a flashar normalmente. Listo, chicos. Entonces, si les da ese problema, no olviden entonces volver a descomprimir el archivo o volver a descargar todo el archivo completo, descomprimirlo y repetir todo el proceso. Y si no les da el problema, pues iría todo funcionando muy, muy, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces ya estarían los tres archivos instalados, ¿vale? Entonces, una vez tengamos los tres archivos instalados, vamos a inicio. Vamos a darle nuevamente en wipe. Vamos a darle en format data y vamos a escribir yes. Escribimos yes, esperamos que termine el proceso y vamos a darle en reboot system, deslizamos y ya pues acá el teléfono tendría que iniciarnos ya con lo que sería Android 11 beta 3 port para este dispositivo Redmi Note 8. Bien, chicos, ahí como ustedes vieron pues ya inició muy bien el dispositivo. Ya acá lo que quedaría es que ustedes activen su teléfono, lo personalicen, le coloquen las cuentas, etcétera, y empiecen a usar. Y pues me dejen la conclusión acá en los comentarios. No olvides suscribirte, no olvides activar la campanita, no olvides darle like al video. Y nos vemos en un próximo, si Dios quiere. Muchachos, entonces suscríbete, por favor. Acá estoy subiendo rooms de este dispositivo, de otros dispositivos. Estoy subiendo noticias de lo que es MIUI 12 oficial para este dispositivo. También room de MIUI 12 de ports para este dispositivo. Y también rooms basadas en las betas chinas que pues algunos ya conocemos que tiene este dispositivo ya. Que ya conocemos en este dispositivo que Xiaomi ha liberado para China. Y pues están saliendo. Nosotros las venimos usando. Los developers las están usando en sus rooms. Y pues están increíbles. Poco a poco están muy, muy, muy increíbles. Entonces suscríbete y déjame tu comentario. No olvides darle like. Y acá nos estaremos viendo. Un gran abrazo, cuídense mucho, guarden las distancias, lávense las manitos seguido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.